podemos comer saludable, podemos comer healthy, podemos comer fit en cualquier lugar. Quiero creer que es en cualquier lugar. Después saldremos a la calle a ver qué puesto, qué fondita, qué lugar nos aventuramos a buscar alguna opción saludable, alguna opción fit. No sé si se acuerdan, pero en uno de los videos pasados de Healthy Spots les hablaba que iba a empezar a salir a diferentes lugares a ver qué comida saludable podía encontrar en diferentes lugares. Pues bueno, llegó la hora, así es que... Estamos en un lugar en donde vamos a ver cuál es la safe card de ese lugar, en una taquería. Sí, en una taquería, y vamos a ver si es cierto que solamente hay que pecar en este tipo de lugares para comer. Entonces, pues acompáñenme y veamos. Nuestro spot es Taconaco. Lugar que te ofrece amplia y harta variedad de tacos y más. ¿De qué se trata aquí? Recuerda que es explorar la carta, identificar qué opción contiene verdura, carne y poca grasa. También recuerda preguntarle a tu mesero para hacer algunas modificaciones, por ejemplo, todo a la plancha o alguna cuestión así. Les explico. Pedí esta opción que se llama nopalitos. Básicamente son cuatro tortillas que te ponen al fondo del platillo con pedacitos de nopal, que la verdad sí es buena porción. Estamos hablando que es más o menos como taza y media. Tiene cecina. La cecina es una carne que no tiene mucha grasa. Tú puedes especificar que te la cosan a la plancha, y como viene con cuatro tortillas, realmente tú controlas la cantidad de cereales o de carbohidratos. Entonces ahorita voy a ver qué tal quedó, y si quedó bien, pues ya con esto. Para beber, como siempre, esto no falla, un agua mineral, y siempre la pido escarchada con limón y sal. Les voy a dejar por acá el costo de esta comida. Y bueno, ¿qué tal les pareció? Pues bueno, llegó la hora, así es que... ¿Y quedaba el caso de los tacos? Pues no, lo que quiero es que esto sea algo real. Y lo real es que todo mundo vamos a los tacos del Paisa. Entonces vamos a los tacos del Paisa a ver qué encontramos. Y seguimos con la misma regla que antes, ¿ok? Verdura, carne y poca grasa. Entonces, en carnes les recomiendo pastor, que está directo cocinado, digamos que al fuego sin freír. No lo tienen como tal encurtido en aceite. Los de vapor también, como la lengua, quedarían en segundo lugar. Todos los de cabeza, cachete, todo este rollo. Y si tienen bistec, pídanlo a la plancha, ¿ok? Para la verdura, temo decirles que los nopalitos y las cebollas regularmente son fritas. Entonces, ojo aquí, que la opción va a ser esos famosos pepinos o famosos rabanitos que llegan a tener en algunas taquerías. Ojo, la cantidad que comas es lo importante, y ya sabes. Entonces, de bebers, te sugiero que por lo regular, en estos lugares como no tienen agua mineral preparada y así, te sugiero que compres refresco light o pides agua natural. Y pues bueno, aprovecho. Suscribirte, porque hago videos cada semana mostrándote cómo puedes llevar una alimentación saludable sin dejar de disfrutar. Entonces, mi objetivo es cuidarte y inspirarte a que tú lo hagas. Cuídate mucho, que tengas bonito día. Buena vida. Bueno.